sala ferroviaria que tenemos en el Museo Histórico, que se llama Raúl Scalabrini Ortiz. Es una de las salas más importantes porque esta casa se construyó para el jefe de talleres ferroviarios y todo el material que tenemos en esta sala fue donado por Ferrocarriles Argentinos. Se construye esta casa para que el jefe de talleres viva en esta casa con su familia y pueda tener cerca todo lo que es su trabajo. Es nuestra sala principal porque esta casa se construyó para jefes de talleres ferroviarios cuando en el año 1884 viene la primera locomotora a vapor de capital británico, y todo este barrio fue un barrio ferroviario. El barrio se llama Pueblo Nuevo. Así que bueno, esta casa tiene una impronta muy ferroviaria. Les voy a ir mostrando cuáles son los objetos que forman parte de esta sala. Como pueden ver, tenemos algunos carnets del personal ferroviario perteneciente al VAP. Tenemos un reloj que fue donado por uno de los maquinistas, que es un reloj de mano. Algunas fotos, porque bueno, el personal había formado una banda, una orquesta de música. Y en la parte de abajo de esta vitrina podemos encontrar planos que fueron confeccionados en el departamento de mecánica del ferrocarril San Martín. Aquellos objetos que son es un dato que curioso, es como si fuese una pomada y un cepillito, porque en ese momento los planos eran confeccionados de forma manual.